¿Qué tal, amigos porteros? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos ya viviendo la final de la Liga Femenina. Acaba de anotar gol Universitario de Deportes. Está 2-0 al frente Campo Verde. Termina anotando, recibe una pelota en el área del pivoteo previo. Derrota muy bien a la portera, define muy bien la 21. Nada que hacer la portera de Alianza Lima. La U está ganando 2-0 Alianza. ¿Cómo se está festejando? Como loco se está festejando esto en el Monumental. 2-0 al frente. Hace poquito nada más se había puesto al frente Universitario. Hace poquito nada más llegó el tanto. Y ahora llega este segundo con el que la U supera Alianza Lima 2-0. Una locura lo que se ha vivido ahorita en el Monumental. Y ahora, bueno, Alianza es la que va a la contra. Gracias a todos los que se van sumando. Bienvenidos a esta nueva reacción a lo que va a ser por ahora la final. Lo que viene siendo ya la final del fútbol femenino peruano. Recordemos que el resultado de ida en Matute la semana pasada, Alianza Lima lo ganó 1-0. Y ahora Universitario es la que está al frente, derrotando 2-0 al cuadro de Alianza Lima. ¡Uy! Lo que se acaba de fallar Alianza en esta. Lo tuvo en esta Alianza, que es cerca del descuento estuvo las blanqueazules. 2-0 sigue el partido. Alianza busca el tricampeonato del fútbol femenino. 2-0 Universitario al frente. Vamos a estar también de la mano con lo que viene siendo el Twitter, con las novedades que tenemos. Como le digo, Luz Campo Verde fue la que anotó el 2-0 luego del pivoteo de Milena Tomaiconza. Le quedó perfecta la pelota para definir con la pierna derecha, meterla prácticamente a donde guarda la toallita el portero, comúnmente en este caso la portera, y marcar el 2-0 para las chicas de Universitario. Para esta remontada por ahora. Han sido 5 minutos fantásticos de Universitario para darle vuelta a esta final. El 0-0 parecía inamovible y de pronto, en cuestión literal 5 o 6 minutos, fueron fundamentales para que la U lo dé vuelta y le esté ganando ahora a Alianza Lima 2-0 en esta final. 2-1 el global. Esos porteros viviendo también lo que es el fútbol femenino. También estamos con el fútbol femenino. Vayan dejando sus comentarios con relación al partido. Que así. ¡Cuidado que se viene la Alianza! Pelotazo largo, largo, largo. Llegó la portera primero. Estira las manos. Y a quedarse ahí. Señala que recibió un pisotón en el pie izquierdo la portera de Universitario. Luego de este pase, es partida habilitada de delantera de Alianza. Algo larga le queda esa pelota. Me parece que ella misma termina lesionándose porque la delantera de Alianza, la número 19, no llega a impactar. Se lamenta el director técnico. O también un poco de
entretiempo y la lesión cómo ha quedado. Pero ahora, la que busca, los que están desesperadas, en este caso sería, es Alianza. Con esto. 2-0, esto sigue. Y Campo Verde no estuvo en el primer tiempo, ¿no? Entonces, ingresa en este segundo tiempo y vaya como le cambió la cara con ese gol. Ahora hay harto festejo en las redes también. Las hinchas e hinchas de las y los hinchas de Universitario festejando esto. Una locura el Monumental por ahora. La zona de Occidente saltando. Trinchera saltando. Hermoso espectáculo que se está viendo actualmente aquí en el Monumental. En salida ahora la portera. En salida Universitario. Le queda 4 más lo que vaya a adicionar. El árbitro va a salir del Carpio, que ya se recuperó. Aguanta la pelota, la toma. Va a quemar todo el tiempo posible. En salida larga ahora del Carpio. Para Universitario, es la final, últimos instantes. Tienen el marcador y el cronómetro arriba. 2-0 lo gana el Aulo, dio vuelta, 2-1. La serie, recordamos que Alianza lo ganó en la ida 1-0. Y ahora el Aulo está dando vuelta. En la final... del fútbol femenino. Pelotazo al medio. Busca Alianza, pero tampoco se deja intimidar Universitario, ¿eh? En esta última hay falta. Tiro libre ahora para Alianza, que es la que lo busca. Quiere descontar y hoy buscar el empate también. Las blanqueazules, que buscan el tricampeonato. En salida ahora la U. Pelotazo, el tiro libre que no fue bien ejecutado. Se pierde sobre el lateral que da para la parte de Oriente. Minuto y medio le queda a este partido. Más lo que vaya a adicionar el árbitro. 2-0 lo sigue ganando la U. Y aquí en Esporteros vivimos de cerca lo que es esta final. El fútbol femenino. Hacer el partido. Vamos a leer, quiero leer unos comentarios por mientras estamos todavía con el partido. Agustín Rodríguez nos dice, ¿por qué se confió Alianza? Nota que hubo quizás un poco de confianza por ahí que pasa por la cabeza. Llega el minuto 75, 30 del segundo tiempo, te falta 15, falta poco en una serie de 180 minutos. Y has aguantado, tienes el cero aún en el arco y tienes el partido de ida. Pues 5 minutos más de lo que vamos a jugar en el Monumental en esta final. Así que 5 minutos Universitario de hacer historia y levantar la copa.
y puede pasar eso, ¿no? Quizás por esa parte hubo la confianza en las chicas de Alianza Lima y de pronto tienes un revés y ese revés termina siendo complicado si no te recuperas instantáneamente. Porque te deja... ¡Cuidado, queda el rebote! ¡Cuidado, cuidado el tiro! ¡Uff! No fue bueno el remate, ¿eh? Quedaba ahí en el área. Pudo haber sido, pero no quedó... No quedó bien perfilado para que pueda definir la delantera, la jugadora de Alianza Lima. Y eso le está costando. Ese revés que ha tenido Alianza Lima no reacciona a tiempo y cuando quieres reaccionar ya estás con el marcador en contra, incluso en el global. Y es quizás lo que le ha terminado costando a las blanquiazules. 91 minutos, 4 más. Es lo que le queda a este partido. Berta Córdoba dice, ¿por qué no puede ser? Vamos, vamos, sí se puede, ¿no? Entiendo que ella está alentando a Universitario. Entiendo que alienta a Universitario, así que por ahora se está dando esto. Este 2-0. En salida ahora Universitario. Del Carpio otra vez. Toma la pelota. Una eternidad lo que se demora en salir. Y es que bueno, y que ahora es la que los que tienen que jugar con el tiempo también, porque es que aguantar también las energías, todo el ímpetu con el que te has ido a buscar el partido, la euforia con la que se ha recibido, quizás el voltear y saber que es la final. Sobre todo. 92 minutos, 3 minutos. Y la U sale campeón. O campeona en este caso. No me maten tampoco. En salida Universitaria ahora. En salida Universitaria. Pero cuidado que se viene ahora Alianza en la contra. 92-30. Va por el lado izquierdo. Puede venir en esta. Se mete en el área. Busca el centro. Va saliendo ahora el pase al medio. Tiene que despejar. Sale ahora las cremas. Pase largo. Defiende Alianza como puede en esta. Queda la pelota picando. Cuidado que le gana la defensa. Queda ahí el rebote. A reventarla como puede. También está siendo seguro por ahora la defensa de Universitario. La pelota en el medio campo. Juega ahora Alianza Lima. Pelotazo largo. No está bueno ese despeje. Devuelve Universitario. Va quedando atrás. En salida otra vez Alianza. Va el despeje. Pelota al medio. ¡Uy! Le regalaron. Cuidado que se puede venir la contra. La contra. Cuidado que se viene la contra. Y sobre la banda derecha puede atacar. Y lo gana la U. ¡Oh, oh! El pase va para el tercero. Va para el tercero. El centro. El centro. El centro. Pedía una mano. Pedían una mano. El árbitro dice, no vas a jugar. Sale lento, pero sale Alianza Lima. La media vuelta, el pase largo. Termina regalando la pelota. Ahora está en el medio campo. Devuelven el balón. Busca ahora al Universitario. Va atacando sobre banda derecha. Puede venir el centro, pero va a aguantar la pelota. Ataca otra vez la U. Va sobre banda derecha. Pase aquí. Cuidado entrecortado. Qué buen pase. Busca el centro y quiere el tercero. Busca el centro. El enganche. Va a pasar. No termina pasando. Defiende muy bien ahora en esta Alianza Lima. En la salida, pase largo. Cuidado que va a buscar la delantera, va corriendo y esta es rápida, atención que se viene. La defensa termina allí llegando como puede Balcázar. La 4 tuvo que correr porque te comía la delantera a despejar esa pelota como puede. Último minuto de partido. Va a ser campeón Universitario. Sale, ahora se mete, cuidado, el centro que no es bueno, el rebote, cuidado que lo gana y ahora se viene Campo Verde. Va Campo Verde para el tercero, va Campo Verde que está. Estaba Campo Verde, quiso sorprender a la portera. Le pegó a larga distancia. La última la va a tener Alianza Lima, 94-25. La última la tiene Alianza. Pase por la banda derecha, se viene ahora Alianza. Viene el pase ahora, busca el centro. Demasiado largo. Va a atraparla del Carpio. Pídenla ahora en el banco de suplentes. Pídenla ahora Universitario. Lo va a ganar, va a ser campeón. Lo va a ganar Universitario y va a ser campeona del fútbol peruano. Lo va a lograr Universitario. Va a ser una locura cuando esto acabe. Quedan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
El árbitro que mira ahora. La pelota en lo más alto del Monumental. Devuelven ese balón. Quiere meterla. Una más le va a dar ahora Alianza. Se viene, cuidado, Alianza Lima. Va al ataque. Sobre banda derecha se viene ahora a buscar el centro. Quiere descontarlo. Le va a meter todavía suspenso al final en esta jugada. Hay lateral para Alianza. Todavía hay juego. 95-20. Todavía hay juego. Hay lateral ahora para el cuadro de Alianza Lima. Que va a buscar el descuento. Quiere arruinarle la noche a Universitario. Perdieron la pelota en salida la U. Y ahora la tiene Novoa. Va Novoa. El pase sobre banda izquierda. Va saliendo el cuadro Universitario. Al medio el balón. El pase largo. Buscando la delantera. Le devuelve la defensa. Se viene ahora la respuesta de Alianza. Señoras y señores. Se terminó. Se ha terminado esto. Universitario. Sí, Universitario. Le ha ganado Alianza Lima 2-0 y sí, levanta la copa. Las chicas de Universitario lo han logrado, lo han conseguido. Universitario de Deportes es la campeona del fútbol peruano. Le ha ganado 2-0 Alianza Lima. Locura total en el Monumental. Y ha ganado de esta forma Universitario. 2-0 sobre Alianza Lima. Y levanta la copa. Es campeón Universitario. Rápidamente me voy con... Quiero redes sociales ahora. Me voy rápido con redes sociales. Vamos a sacar ahorita mismo nomás el tema de redes. Obviamente tengo que verificar primero esto. Ahora sí, porque si no salía la pantalla de lo que estábamos lo que estaba viendo. Que era el tema del partido. A ver. Ya, ahí. Quiero redes sociales, los tengo. Sin censura, va a salir, pero sale. A ver. Vamos a actualizar un poquito esto. Y bueno, Universitario campeón del fútbol femenino. Aquí el Twitter, la hinchada de Universitario lo festeja. Así es campeón. Es campeón Universitario. Aquí vemos un tweet de, bueno, hablando del asistente técnico. Hoy es campeón de deportes del fútbol femenino, sí. Con el asistente técnico, bueno. Ahí los hinchas de Universitario que comienzan a reventar teclados, que comienzan a aparecer en las redes sociales con este triunfo de su equipo. Y fue un rush, simplemente un rush. Esta foto es hermosa, esta foto. Mírenla, esta foto. ¿Se aprecia? Bueno, no se aprecia, que acá creo mejor se aprecia. El momento exacto en el que se acaba el partido y todas las jugadoras, digo todas prácticamente, En el terreno de juego, ¿no? Festejando lo que es la consagración de su equipo. Y bueno, Alianza no pudo, ¿no? Porque tenía la opción del tricampeonato. Y bueno, se cortó aquí. La U les puso hasta aquí nomás. Y consigue el título, ¿no? En el fútbol femenino. Y así, la U le dio vuelta a este partido. 40.000 personas en el Monumental. Y eso es positivo. Lejos de que... A ver, yo sé que ahorita quizás hay mucho el tema del hinchaje y todo esto. Acá, perfecto, está bien. Y es válido, ¿no? Que los hinchas de la U, los hinchas de... Bueno, dejé una toma que no voy a dejar. Hinchas de la U, hinchas de Alianza. Perfecto, perfecto. Todo bacán. Claro, sé que va a jugar la Copa Libertadores femenina Universitario. Y todo bacán con el tema de hinchaje y todo el asunto. Pero hay algo a destacar acá que es importantísimo. Y esto
tiene que ver con muchas cosas que se vienen hablando con el tema del fútbol femenino y con el tema de los costos, los sueldos y todo este tema. La única forma de que se logre una igualdad económica en el fútbol es de esta forma. No buscando quién te pague un sueldo ni nada de esas cosas, sino que los equipos comiencen a tener ganancias. ¿Y cómo tienen ganancias? A través de muchas entradas, pero principalmente de que la gente vaya a la cancha, de que la gente pague su boleto e ingrese al estadio. Y hoy 40.000 personas estuvieron en el estadio, en el Monumental, alentando a ese equipo, alentando a un Universitario, levantando la copa. Sea la U, sea en Matute, sea en el estadio que sea, así como se llena en el fútbol tradicional masculino, ¿por qué no hacerlo con el femenino? Porque la única forma de que esto se pueda apoyar es que el público apoye. Así logramos esa equidad, esa igualdad económica en el fútbol femenino que tanto se busca. Porque se reclama que por qué las mujeres ganan menos en el fútbol que los hombres. No es que se gana menos, no estamos hablando de una empresa privada, estamos hablando del fútbol. Y si no tienes ingresos, tus sueldos van a ser no por igual. Lo que genera que el fútbol masculino por tradición es mucho más. Sí, pero tratemos de cambiar poco a poco esa historia. Que el fútbol femenino tenga mayor ingreso sería conveniente. Y hoy, con estas 40.000 personas, hablamos de algo positivo. Hablamos de algo positivo. No son 20, 30, 40, 50 personas. Estamos hablando de 40.000. En un estadio que tiene la capacidad para el doble. Dicho sea de paso, tiene el doble el Monumental de capacidad para estas 40.000. Pero de a poco se van empezando las cosas. Y es un buen camino. Y cada vez está creciendo más y más y más este fútbol femenino. Apoyen. Apoyando, terminamos cortando esa brecha que parece que fuese culpa de alguien. Y los únicos responsables para cortar eso somos todos nosotros al pagar una entrada o consumir parte del marketing. Apoyando a una jugadora con el tema de las cosas que puede hacer el club. Las mismas jugadoras hacen campañas. Las camisetas y todas esas cosas, porque todo eso va en global y depende de los clubes distribuir bien esas ganancias entre, porque son como nombres, no interesa masculino o femenino, como nombre gana una empresa y esa empresa tiene que distribuir equitativamente, sí, las cosas. Pero es cierto que también, si uno como empresario voy a ver que un producto me resulta mejor que el otro, obviamente voy a apoyar el que más me resulte. Cualquier empresario haría eso. No apostaría por el que te da menos. Entonces cambiemos eso de creer que el fútbol femenino es menos, sino apoyemos a que sea más. Y es, ¿por qué no?, un gran comienzo para el tema del fútbol femenino. Y creo que ya esto, para el tiempo que estamos, ya deberíamos ir dejando ese tema atrás. Porque seguimos los últimos 2 años, 3 años hablando del mismo tema. De que apoyemos, y sí, y cuando hay fútbol femenino, sí, que se logra esto y se logra lo otro, y hay que apoyar. Sí, perfecto, pero ya aparece un disco que se está repitiendo constantemente. Ya no busquemos el apoyo, sino ya toquemos realidades. Entonces, ya dejamos también de ver como que están haciendo las cosas bien y están creciendo. No las veamos de ese punto de vista como si fuesen inferior, sino simplemente destaquemos y hablemos de fútbol. No digamos el equipo femenino de, sino el equipo de. Porque es el equipo. No cuando hablamos de la Liga 1, no hablamos el equipo masculino de. Hablamos el equipo de. Entonces, el cambio está en nosotros. No en alguien más, no en un ente superior. El cambio está en nosotros mismos. Básicamente como eso. Reymar Rodríguez, director de Sporteros. No quiero aburrirlos con un monólogo. No vinieron para eso. Nos dice, la U estira más aún su supremacía en títulos femeninos, sí. Con esto suma uno más. Y ahora le tocará preparar la presentación en la Libertadora Femenina. Punto aparte de eso, ¿no? Por ahora, en el caso del profesionalismo, fútbol profesional femenino, que no es el término adecuado en el Perú, no lo es. Y eso hay que sí decirlo, porque no lo es. Y no depende por una parte deportiva, sino por una parte estrictamente administrativa, ¿no? Si las chicas se metieran de lleno en lo que es el fútbol, hablaríamos de fútbol profesional. No hay una carrera de fútbol, no hay una no hay que, ah, no, pues que las chicas no tienen nivel, no, eso es
es caer en una trampa de la cual no parecemos salir. Que las cosas resulten o no resulten, también depende de no del empeño que ellas pongan, sino de las facilidades que un club les dé para que ellas representen a este club como debería hacerse, como lo hace el fútbol masculino. Porque por eso que al fútbol masculino sí le pedimos resultados, porque ellos están de lleno, porque ellos sí son profesionales. Porque el futbolista masculino no tiene que cortar su entrenamiento, irse a trabajar y luego volver a entrenar. No hace eso. Se dedica de lleno al fútbol. Las chicas no. Ellas tienen un trabajo aparte, porque tienen que vivir de algo. Eso te hace profesional y no profesional. Y eso sí, es algo que a lo que se tiene que cortar ya. Tiene que haber mucho más apoyo en ese sentido. Y eso sí, y se va a decir hasta que se tenga que hacer. Y cuantas veces sea necesario. En esa parte sí. Punto aparte va a ser la Libertadores femenina. Obviamente hay otros países en Latinoamérica que están mucho más avanzados, que tienen mejores estructuras y hemos visto las cosas, ¿no? Ahorita Colombia está por encima, Brasil, Argentina. En las últimas presentaciones de los mundiales hemos tenido Chile, hemos tenido Ecuador en los mundiales, así que sí, como nivel peruano estamos lejos. Y al menos la participación de Libertadores femeninas es ir y saber el nivel en el que te encuentras y cuánto tienes que mejorar. No se va a pedir resultados. Es muy diferente ahí. Esperemos que el crecimiento de la liga femenina impulse el nivel de la selección. Ahí yo voy con el tema de la selección, ¿no? Hemos tenido hace poco la Copa América, una participación que no fue buena, pero es que tampoco podemos ver las cosas desde el punto de vista resultadista. El resultado es uno. Otra cosa es cuánto se ha evolucionado del anterior torneo que se jugó a este. No por resultados, sino por rendimiento. Y ahí vas creciendo de a pocos. Es lo que se tiene que apuntar con el tema estrictamente deportivo del fútbol femenino. Con partidos como el de hoy, muchas niñas y adolescentes se motivan a ser futbolistas. Y es que una cosa motiva a otra. Marta, en la conferencia de prensa, hablo del Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023, que acabó hace poquito nada más, donde España salió campeona. Brasil quedó en fase de grupos, eliminado luego de un empate 0-0 con Jamaica. Y Marta, en la conferencia de prensa, pues lamentablemente es la mejor futbolista de la historia del fútbol femenino y que nunca fue campeona. Estuvo cerca en 2007, perdió la final contra Alemania 0-2. Hablaba en la conferencia de prensa eso básicamente, ¿no? ¿Qué hubiese sido de ella? Porque ella no se ve como, o sea, si bien ella es un ícono y representa el crecimiento y la motivación en niñas para que sean como ella, ella señala que vio mujeres que hacían esto, porque el primer mundial femenino fue en el 91, 1991. Y en base a eso se fue motivando a querer hacer, a cortar esa idea arcaica de que tal deporte va para tal sexo. El fútbol no está diseñado para hombres. El fútbol está diseñado para las personas, para la humanidad entera. Cualquiera que le encante patear una pelota va al fútbol. No interesa varón, mujer, no interesa. Y eso lo apuntaba Marta. Y eso la motivó, lo que quiso hacer. Y se llegó a convertir en la mejor futbolista. Lamentablemente no levantó una copa. 2007 fue lo más cercano que tuvo. En esta se quedó en fase de grupos. Pero trataba de dejar ese mensaje, ¿no? Que ahora el crecimiento tal no es tan... Mejor dicho, la forma de seguir el fútbol femenino no es tan complicada como hace 15, 20 años. Como para ella. Que ella lo tiene mucho más antes todavía. Porque no había transmisiones, no había, para empezar, internet, redes sociales, donde te puedes globalizar rápidamente. No había una página por ahí encontrada y busco el partido tal. No. Lo que tenías en televisión era estrictamente fútbol masculino. Nadie te cubría nada más. No había esa cobertura de fútbol femenino que hay hoy en día, que hay señales exclusivas que te transmiten en vivo y en directo todo. Que quieres ver una final femenina, incluso quieres ver la liga peruana de fútbol femenino y la tienes en señal abierta incluso, y eso reciente. Entonces hoy en día hay ese mayor alcance. Entonces eso tiene que servir, que las niñas que practican el fútbol, que les gusta, las jovencitas que les gusta, que
no es que ahora sea más fácil conseguirlo. No, el camino es igual de complicado para todas. Pero no te vas a quedar en esa idea que quizás los que tenemos más de 25 para arriba crecimos con esa idea. El fútbol es para hombres. El voleibol es para mujeres. No, ya no, ya no. Eso ya descártenlo. Eso fue un mal dicho. Fue una mala concepción de idea que no debió existir nunca y que ahora debe ser exterminada por completo. Practicas, motívate, tienes acceso a todo tipo de información, tienes a jugadoras, puedes seguir. Hazlo. Es el mejor ejemplo que te pueden dejar es esto, ¿no? Y bien lo que nos apuntaba Reimer. Llevamos algunos años de atraso respecto a otros países sudamericanos. También debe ser clave para la Federación Peruana de Fútbol. Y sí, hay falencias comenzando por la cabeza que la dirige. Es un tema que creo que, así como en el tema político, muchos coinciden en algunos aspectos. No voy a mencionar nombres y no me refiero al gobierno actual, para no tocar temas políticos y temas de que vaya a rozar algunas cosas. Pero creo que coincidimos todos en que la cabeza de la Federación Peruana de Fútbol es la primera que debe volar. Y no hablo por el problema que puede haber con el derecho de transmisión y... No. Hablo de la estructura. ¿Y cuándo quizás vamos a presionar o a sentirnos con la soga al cuello? Cuando acá, porque arranca esta semana, y tengo que hablar de fútbol masculino. Porque esta semana, a partir de mañana quizás, todo va a ser lo que se viene, que es el inicio de las eliminatorias. Entonces, se nos viene Paraguay, este jueves Paraguay y el próximo martes Brasil. En un mes, Chile y Argentina. Y en 2 meses, Bolivia y Venezuela. A nadie podemos ver por encima del hombro. Y lo que puede pasar, ¿cuándo podemos presionar y sentirnos también parte de un problema en que no simplemente pasemos por agua tibia el tema de la cabeza y el tema de lo que está pasando? Es que no le vaya bien a Perú. Y puede pasar, puede que le vaya bien y puede que le vaya mal. Ojalá le vaya bien y ojalá gane los 6 partidos de este año. Lo que decíamos todos. O sea, ¿por qué? Porque somos hinchas sobre todo. Pero si le va mal, hay que buscar culpables, porque siempre es así. Y ahí quizás lo que pasamos hoy por agua tibia comienza a hervir en 2 meses. Y eso incluye también la estructura del fútbol femenino. Porque hay que impulsar las cosas, hay que hacer bien las cosas y hay que conseguir objetivos. No es que yo tomo un cargo, me siento, gano mi sueldo y soy feliz. Hay que buscar objetivos. Y eso no se está haciendo. Y lejos de hacerse al nivel que se había alcanzado. Un mundial, una final de Copa América. Hablo otra vez del tema masculino, que son los logros. Y una casi, porque estamos acostumbrados al casi, porque quedamos afuera en repechaje, clasificación al mundial. No puedo hablar del tema selección femenina porque, a diferencia del masculino, al femenino no se le puede exigir resultados. Porque es un fútbol en crecimiento y es un fútbol que necesita apoyo. No se le puede exigir resultados. Seríamos injustos e ignorantes si le exigimos resultados. Solamente queda conseguir el apoyo, financiar las cosas y que mejoren día tras día. Hasta que lleguen a un nivel profesional como mínimo. Ahí exige resultados. Cuando seas parte de la solución, exige resultados. Si estás sentado mirando televisión y reclamas, no exijas nada. Igual con el tema masculino. Pero en este masculino sí hay todo tipo de apoyo. Se puede costear vuelos para toda la familia. Y no hay resultados. Y si no hay resultados a partir de ahora, con este cambio que hubo, hablo estrictamente del entrenador. El entrenador puede volar. El problema es lo que hay, la cabeza de la federación. Y lo primero que se tiene que comenzar a cambiar si es que las cosas van mal. Ojalá no. Porque como cualquier otro peruano, creo que sería, no sé, pues, ¿no? Quizás traición el querer no que le vaya mal a tu selección. No, para nada. Yo quiero este jueves ganar. Quiero que en Paraguay ganemos. Y el martes quiero ganarle a Brasil, porque tengo la sangre en el ojo de hace 3 años, 2020 fue, hace 3 años, cuando nos robaron con un árbitro chileno, nos robaron. Aún tengo la sangre en el ojo de aquel día. Y el martes que viene, de este al siguiente,
quiero ganarle a Brasil, porque estoy herido por ese partido. Y creo que muchos peruanos estamos heridos por ese partido. Pero bueno, hablaremos de eso más adelante. No quiero tocar mucho tema masculino. Agustín Reyes dice, a llorar Perú. Sí, bueno, es un país en el que estamos acostumbrados más a llorar que a festejar. Y Daniel Pereo, que paz descanse, si no se sufre, no se gana. Esperemos que sea así. Berta Córdoba nos dice, lo que puede pasar es que no vamos a clasificar y a quién culparemos. Bueno, principalmente al técnico. Porque ya de por sí ni siquiera arrancó la eliminatoria y ya estamos tirando con paro a Reynoso por cosas del pasado. ¿No? Ha sido campeón del fútbol peruano. Digo nomás, ha sido campeón del fútbol peruano. Gareca, ¿cuántos títulos el fútbol peruano consiguió? No cuenta apertura y clausura, sino título fútbol peruano. Por ahí empezamos. Por ahí empezamos. Mauricio Olortigue nos dice, aquí no se lesionó, salió Camilla en el juego Puma versus León. Gracias, Mauricio, por el aporte. Y es que se prenden las alarmas cada vez que, hey, lesionó, no terminó el partido, estaba rengueando y sí, y es parte de Brasil se va a presentar el martes que viene sin Vinicius Junior, que creo que viene como su máxima estrella. A mí Vini no es mi agrado, pero si es su máxima estrella Brasil, eso también da que hablar con Brasil, y por algo no consiguen títulos y cosas importantes hace buen tiempo. Bien, creo que me fui por las ramas, me fui por otro tema. Ahorita están en la premiación. El punto es este. Hoy, que vuelva a servir, no que sirva, que vuelva a servir, porque parece como, esto tendría que ser como un reiterativo, como cosas que ya están escritas y no las realizamos. Documentos que están ahí dormidos en el escritorio y que aún no los realizamos. Lo que acaba de pasar, 40.000 personas, un equipo que logra superar el objetivo o el obstáculo que era tener a una bicampeona al frente, lo logra vencer y luego hace una remontada histórica. Ese es el punto. Eso es lo que hay que destacar hoy. Festeja Alianza, festeja Universitario, lo sufre Alianza. Perfecto, eso es a nivel de hinchas. Pero a nivel de chicas, veamos, tenemos a estas jugadoras de Universitario que dieron todo y que supieron jugar contra la presión. Y unas jugadoras de Alianza Lima que vienen ganando campeonatos hace 2 años seguidos y que volvieron a llegar a una final. Estamos hablando de dos equipos maravillosos que tenemos en el Perú. La U y Alianza. Centrémonos por ahora en este. Hay más equipos. La Liga Peruana tiene mucho más equipos. Pero lo que tengamos a la mano, comencemos a darle más apoyo, comencemos a fortalecer. Y lo que se logró el año pasado a nivel internacional, tengámoslo para mejorar, superar errores y mejorarlo. Que parta desde adentro, que parta desde los clubes, principalmente. No esperemos que haya cambios arriba, que haya motivaciones arriba para querer yo cambiar. Si tú no cambias, nada va a ser diferente. Ese es el primer punto. Y hoy tiene que destacarse eso. Universitario de Deportes es campeona del fútbol peruano. Le ganó, Manuel Barreto, lo veo por aquí. Universitario de Deportes le ha ganado 2-0 a Alianza Lima en un rush. Le dio vuelta y consigue el título de la Liga Femenina Peruana. Esto ha sido Esporteros con la Liga Femenina Peruana. Un poco de mi monólogo también de pasada. No quiero aburrirlos más. Mañana, atención, que estamos a partir de las 12 del día. Cuando esté por acabar Arsenal versus Manchester United por la Premier League. Estoy con ustedes el día de mañana. Cuídense y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.